Yo no quiero blasfemar, Dios mío, a ti te lo juro. Mi amor hacia ti es tan puro como el diáfano el cristal. Pero en mi ser se revela la devoción que profeso. No quiero herirte por eso, como un pecador cualquiera. ¿Cómo es posible que el Papa le quite la santidad a quien en la sociedad con tanta fe ha venerado y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? ¿Cómo es posible que el Papa le quite la santidad a quien en la sociedad con tanta fe ha venerado y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? Santa Bárbara, qué triste me puse yo al escuchar que en el nuevo santoral tu excelso nombre no existe. Y también fue rechazado San Isidro Labrador, quedando el campesinado en un profundo dolor. ¿Cómo es posible que el Papa le quite la santidad a quien en la sociedad con tanta fe ha venerado y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? ¿Cómo es posible que el Papa le quite la santidad a quien en la sociedad con tanta fe ha venerado y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? Y tampoco me ha gustado de ese decreto papal que al Táchira haya dejado sin nombre en su capital. Yo no puedo comprender lo que en la iglesia ha pasado, reformas por todos lados y sigo sin entender. ¿Cómo es posible que el Papa le quite la santidad a quien en la sociedad con tanta fe ha venerado y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? ¿Cómo es posible que el Papa le quite la santidad a quien en la sociedad con tanta fe ha venerado y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? Con el amor que atesoro y profunda reverencia, y con toda mi conciencia me atrevo a decir ahora, si le quitan al Zuliano su virgen Chiquinquirá, seguro que surgirá protesta en el Vaticano. ¿Cómo es posible que el Papa le quite la santidad a quien en la